Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que parece de algodón, que no lleva huesos. Sus ojos son duros como dos escarabajos de cristal negro. Lo dejo suelto y se va al prado y acaricia con su hocico rozando las apenas, las florecillas rosas, azules y amarillas. Lo llamo dulcemente Platero y viene a mí con un trotecillo tan alegre que parece que se ríe. Come cuanto le doy. Le gustan las naranjas mandarina, las uvas moscatel, los higos morados. Es tierno y mimoso igual que un niño, que una niña, pero es fuerte y seco como de piedra. Cuando paso sobre él los domingos por las últimas callejas del pueblo, los hombres del campo, que charlan tranquilamente entre ellos, vestidos de día de fiesta, se quedan mirándolo. Tiene acero, dicen. Acero. Acero y plata de luna al mismo tiempo. ¿Y qué para vosotros el colegio Juan Ramón Jiménez? Hola, buenas tardes. Soy Carmen Barrio Villasala, todo el mundo me conoce por Carmita, y he estado en este centro 34 años. Y pues mi experiencia de este centro ha sido muy buena, lo recuerdo con mucho cariño y no me importaría, me jubilé muy a gusto, pero el tiempo que estuve aquí estuve también muy a gusto. Yo soy Angélica Vendala, vine al colegio en el 81. Yo tenía 27 años. Cuando llegué, venía de Lepe, estuve 5 años allí. Mi primer destino fue Lepe y de allí vine aquí. Y me jubilé pues en el año 2013, hace 10 años justo. Mi experiencia en el colegio pues, fue magnífica, la verdad, que teníamos un buen ambiente, las compañeras nos llevamos tremendamente, trabajábamos muy, muy a gusto. Soy muy conocida en el pueblo, porque he nacido aquí, me he criado y mi familia y mis amistades son todas de Cartaya. Mi madre, como madre, lo que quería es que yo tuviera una carrerita y fuera en Cartaya. Lo consiguió la pobre. Digo la pobre porque ya está muerta. Entonces yo hice magisterio
con un poco de sacrificio por la economía, contentísima y agradable con todas las madres que venían a presentarse a mí y yo como loca de contenta. Este colegio me ha dado a mí mucha vida, porque yo primeramente como colegio, como cosa artificial, un gran colegio, unos grandes compañeros, un gran director, grandes personas todos. Estando aquí sentada me he acordado, se me ha venido a la mente un compañero nuestro que murió en el equipo, en eso del colegio, haciendo gimnasia, que se llamaba Juan Díaz Anchero. Por eso lleva su nombre al colegio. En fin, eso fue un impacto muy grande que tuvimos todas las maestras, porque en el fondo nos llevábamos bien todos nosotros, éramos muy felices en el colegio, y yo aquí pasé unos años muy buenos, muy buenos, en mi casa, y estoy pues aburridota, porque no es como antes, ya tenía mis hijas casadas, todos, no es como antes. Y entonces me acuerdo, si yo estuviera en el colegio, estaría enseñando las preposiciones. Mira que las preposiciones, con lo difícil que es. Y la resta llevando, Manolita. Y me acuerdo de las preposiciones. En fin. ¿Cómo contar? Hay para contar muchas cosas, pero tampoco quiero ser pesada. Les mando toda un abrazo muy fuerte a todos los que fueron alumnos míos. Y que yo he tenido muchos alumnos porque me lleva aquí mucho tiempo. No me acuerdo con el tiempo si he sido X años, pero en fin, a todos les mando un abrazo de parte de Manolita. Yo soy ahora Manolita. Cuando enseñaba era doña, pero ahora soy Manolita. Bueno, yo llegué aquí desde Sevilla, porque yo estudié magisterio en Cardenal Espínola en Sevilla, y llegué aquí. Estuve 4 años en Sevilla de maestra, en los colegios de los emperadores, y entonces en Pino Montano. Después me vine a Cartaya y tuve la suerte en el año 79, y tuve la suerte de que mi padre estaba todavía trabajando en este colegio. Y estuve trabajando con mi padre durante 3 años. Una experiencia pues muy sensible para mí, el poder trabajar con mi padre y compartir esos años con él. Mi padre era director por oposición. Se fue a Madrid cuando terminó la carrera, hizo la oposición de director y estuvo en el Concepción Arenal. Y del Concepción Arenal se trajo la plantilla para inaugurar este colegio. Vinieron andando con los alumnos desde el colegio Concepción Arenal a Juan Ramón Jiménez. Y ya pues a cada uno se le puso su clase y demás. Pues Antonio Pérez, Pedro Jurado, Manolita Pavó, todo eso vinieron de Concepción Arenal junto con mi padre. Y mi padre se jubiló con 68 años. Estuvo trabajando durante tiempo. Y cuando se jubiló, vino don Andrés Bravo, que entonces era el inspector, de la zona de Cartaya, y hicimos una comida en el Bar Consolación y le entregó a mi padre la cruz de Alfonso X el Sabio, que es un honor que no se le da a todo el mundo, reconociendo la labor que mi padre había hecho. Y después también tengo que agradecerle al alcalde Juan Millán, que durante la primera o la segunda legislatura, no me acuerdo muy bien, pues lo hizo hijo predilecto, junto con José Achero, que era un pediatra de Cartaya, famoso aquí por su labor también, que los hizo a los dos hijos predilectos, que fueron los primeros hijos predilectos que se hicieron en Cartago. Y nada, durante el tiempo que estuve en el colegio, pues he conocido otros directores, como primero fue Antonio Pérez, después de mi padre, después Pedro Jurado y después Paco, que también tenemos que agradecerlo, que fueron unas personas muy humanas, porque cuando teníamos algún problema, pues siempre nos ayudaba. Si teníamos que ir, por ejemplo, al médico, teníamos a una persona ingresada, los niños se repartían entre el nivel y los compañeros nos ayudábamos unos a otros y teníamos un ambiente pues como una gran familia. Y estoy muy contenta de haber estado en este colegio y también, siguiendo el ejemplo de Manolita, saludo a todos mis alumnos y muy contenta de que haber tenido
esos alumnos y de cómo se han comportado en mi clase. Es que me gustaría destacar la figura del conserje que teníamos durante todo este tiempo, por lo menos que yo estuve aquí, que Isidro, que era un hombre pues muy servicial, que estaba siempre dispuesto a ayudarte, a facilitarte lo que fuera. Me uno, Angélica, también en el recuerdo de Isidro y también decir que participaba no solamente en cosas del colegio, sino era una más con nosotros. Era una más. Fiesta que hacíamos, teatro que organizábamos, él siempre con nosotros, ayudándonos, y en fin, que era una persona encantadora, y su mujer pues también lo acompañaba. Y Mari Carmen era una persona también muy querida en el colegio, y Isidro desde luego hizo aquí una gran labor en el colegio. Sí. Tengo unos recuerdos. ¿Cuál fue el mejor? Pues no lo sé decir. No lo sé decir, pero fue el mejor. Porque fueron todos tan buenos. Tuve unas compañeras todas tan buenas. Tuve directores tan buenos como fue don Antonio Barrio y otros más que no me acuerdo. Pedro Jurado. Antonio Pérez. Han sido directores muy buenos. Y yo he sido felicísima. Felicísima en este colegio y en las anteriores, pero sobre todo en este. En este se me caen dos lágrimas y recuerdo, pero de alegría, porque no sé. A ella le costó mucho trabajo jubilarse. Bueno, pues esperemos que sea un feliz aniversario del colegio y nos alegramos mucho de haberlo podido conocer y esperemos celebrarlo con vosotros. Una feliz celebración y que este colegio siga funcionando igual de bien, con tan buen ambiente como siempre. Yo me siento halagada, me siento importante, me siento que no quepo en este edificio. Y es porque yo he vivido aquí muchas cosas, muchas buenas. Y bueno, y mala, pues no han hecho nada malo. Los niños, me refiero, ni maestros, ni nada. Yo doy gracias a vosotros y a quien hay que dársela, que no sé, en nombre nuestro damos las gracias por esto tan bonito que estamos haciendo y esperemos que detrás de vosotros, cuando vosotros tengáis ya nada nuestra, hagan los que vienen detrás de vosotros lo mismo que vosotros estáis haciendo. Un abrazo. Tenido la suerte de haber vivido y haber enseñado y haber acatado todo lo que conlleva completamente la enseñanza: amor, dignidad, Habéis oído a Pedro, yo creo que se ha expresado suficientemente claro y bien. Él es Pedro Jurado Achero. Y yo soy Antonio Pérez Beltrán. Ambos fuimos los primeros que pisaron la aula del Juan Ramón Jiménez un día de febrero del año 72. Y allí estuvimos organizando, tratando de modelar el centro, decorándolo, con el director de entonces, que era don Antonio Barrio, y que le encargaron la tarea de iniciar el Juan Ramón Jiménez, para lo cual él eligió una plantilla de los que estábamos allí en el Concepción Arenal, y bajamos con nuestros propios cursos y nuestros propios alumnos por la calle Clavel abajo hasta llegar al Juan Ramón Jiménez, que por cierto, ¿te acuerdas? Estaba enfangado, porque había llovido mucho. Entonces llovía más que ahora. y nada, y allí estuvimos unos añitos tratando de iniciar el colegio, lo mejor porque nos pareció. Creemos que hicimos una buena labor. Ya luego... Hicimos una gran labor. Es que todo. Nuestro tiempo era dedicado al colegio, a las actividades normales, a las actividades extraescolares, culturales,
y no nos parecía el tiempo que echábamos allí, no, nunca nos pareció mucho. Es más, siempre las vacaciones cuando pasaban, echábamos de menos volver, porque estábamos tan a gusto allí, éramos una gran familia. Porque aparte de los 4, 5, 6 del pueblo que habíamos, coincidieron unas chicas jóvenes de Huelva y de la León, que eran encantadoras, trabajadoras, y vivimos allí como una familia. Hacíamos nuestras fiestas, nuestros cumpleaños, cada trimestre había una fiesta, ¿te acuerdas? Nos distribuíamos las fiestas. San Antonio, San Juan, San Pedro. Y nos reuníamos todos y hacíamos unos fiestorros que nos pasábamos muy bien. Una vez lo hacíamos allí, otra vez nos íbamos al campo, a la Tamirona. En fin, ya luego, pues, cuando el colegio estuvo un poco, digamos, organizado, se jubiló don Antonio Barrio y me ofrecieron la dirección, a la que yo afecté por 3 años, y estuvo Pedro conmigo de jefe de estudio. Seguimos con la labor, allí iniciamos nos llamábamos talleres, que eran como líneas transversales de lo que era la enseñanza, el currículum normal. Pedro inició y llevó el huerto escolar con mucha colaboración de padres. Los padres colaboraron mucho. A los chavales les encantaba. Ellos, eso de recolectar lo que habían sembrado, pues les hacía mucha ilusión. Los árboles. Todos los árboles que hay en el colegio se lo plantamos. Yo todavía me acuerdo el que plantó mi curso. Todavía existe. Está en la puerta que es más cerca del centro de salud, ese árbol grande, lo plantó mi curso, porque cada clase nos encargamos de plantar un árbol de estos grandes. Y los niños también plantaron muchos pinitos, en fin. Sí, también Pedro ha sido un enamorado del deporte, él ha sido deportista de su juventud, fue portero del Cartaya, club de fútbol, en su juventud. Yo no he sido nunca proclive al deporte. Alguna vez me ponía una ropa de fútbol porque él me insistía para que jugáramos un partidillo con los del otro colegio, ¿sí? Pero poca cosa. Ya luego, cuando yo dejé la dirección, la cogió él y yo cogí la jefatura de estudio y seguimos hasta que ya cuando vino la LOCSE que nos separó. A mi mujer y a mí nos separó la LOCSE. Ella se quedó en primaria y yo me fui a secundaria. La etapa vivida en el Juan Ramón Jiménez para nosotros fue estupenda. Fuimos una gran familia, donde éramos más que compañeros, éramos amigos. Y nada, ya poco a poco las cosas cambiaron, porque la vida cambia y las circunstancias también. Nos fuimos jubilando uno, otro. Poco a poco. Algunos, bueno, como Juan Díaz, falleció. Y aquí estamos. Feliz aniversario. Dilo tú. Feliz aniversario. Yo soy Isidro Rodríguez. Me llamó el alcalde de Cartaya, don Pedro Alberto, para que si quería ir de concejal al colegio Juan Ramón Jiménez. Y yo no dudé, la verdad, porque yo estaba trabajando, estaba con un trastorno y se lo conté a mi mujer y decidí a mi mujer sin pensar nada. Dice, no, nos vamos al colegio, allí estamos mejor y tal. En fin, nos fuimos al colegio y cuando llegué al colegio me encontré todo en cajones y aquello en caja, vamos. Me quedó sin respiración, como suele decir. Pero sí, a poco lo fui montando, que trabajaba de noche y día a montarlo porque me daba risa el director del colegio Juan Ramón de Concepción Arenal, porque tenía que abrir los niños.
y yo de noche y de día hasta Montalvo. Cuando pasé al laboratorio, pues me encontré también otra sorpresa. ¿Qué hago aquí? Pues nada, también lo monté. Puse todas las cosas en su sitio, en los cajones, en fin, todo donde. Después pasé a la cocina. Me pasó lo mismo. Todo montado, todo esto, y lo monté y sí. Pero después, otra cosa que teníamos era la calefacción del colegio. Me costó mucho trabajo, porque esto llevaba una resistencia, porque esto era gasoil, foloi, era como alquitrán, y había que derretirlo para que viniera a la caldera. Y llevaba una resistencia tortuga volante. Con la lluvia y eso se cortaba, y fin, dio muchos problemas, pero también lo solucioné. También, gracias a Dios, tuve esa suerte. Y pues el colegio era menos clase, porque ya ahora ha crecido mucho, y no tenía vallas. Luego se dieron unos módulos por detrás del colegio. Ya se fue acrecentando esto. Pues soy María del Carmen Rodríguez García, y el colegio para nosotros es significado lo mejor del mundo. No me ha podido salir otra colocación mejor que esa. Hemos vivido allí 35 años. Bueno, él un poquito menos porque se jubiló antes que yo, claro. Pero después, al principio de entrar en el colegio, pues como una familia. Eso era una familia. Yo tenía dos niños chicos, me lo pasé un poquito apretadillo. Yo no vaya a creer que no, con dos niños chicos. Pero me lo pasé muy bien, muy bien. Éramos una familia, éramos una reunión de amigos que después de las Navidades, después de fin de curso, en Semana Santa, nos íbamos a comer a una barba, donde sea, y lo pasábamos muy bien, muy bien. Una convivencia que nunca me lo pensé yo, de verdad. Yo entré ahí un poquito cortita, porque yo había estado sirviendo toda la vida, que era lo que yo había hecho, servir. Y cuando llegué allí con tantos maestros, digo, ¡ay, madre mía, qué voy a hacer yo aquí! Yo que pero me acogieron estupendamente, sí, es verdad. Muy bien, muy bien, muy bien. El alcalde mandó a llamar a mi marido, que quería que entrara de conseje, porque fue aprobado por el pleno que era para él la colocación esa. Y a mí, ellos decían que le convenía que fuera la mujer también, porque si había clase de permanencia, se derramaba un tintero o algo, le pusieron ese ejemplo. Y entonces él decía que tenía que ir yo también. Él lo pensó un poquillo porque decía que yo tenía dos niños chicos, que yo recién casada había trabajado con... Y yo dije que sí, que yo me iba con los ojitos cerrados, me daba casa, luz y agua, no me lo pensé, vamos, no me lo pensé. Y fui de limpiadora. Yo he trabajado mucho en la cocina también, porque al principio eran las comidas muy elaboradas, que era todo hecho a mano y todo hecho en la cocina y todo eso, y tuve que ayudar muchas veces en la cocina, pero vamos, mi oficio era de limpiadora. Y vamos a empezar por Manolo Borrego, don Manuel Galán, Pepe Correa, don Domingo, don Antonio Pérez, Joaquina, doña Juanita, doña Isabelita, Mariana, Katy Ligera, Pepita Mari, don Juan Díaz, don Antonio Pérez, don López, Isidro, don Pedro, Leonor, ¿no? Sí. Y doña Manolita, sí. Por todo esto éramos una familia, de verdad. Y esto tiene que ser en la pared del colegio o algo así, porque están los árboles. Tiene que ser la pared del colegio, ¿no? Don Antonio Barrio era el primer director que vino al colegio. Y Juan Diachero fue el que murió en la pista. Estaba dando Ignacia, dio media vuelta y cayó. Y los chiquillos me sorprendieron. ¡Hoy se ha caído don Juan! Corro para allá porque vi que la caída no era normal. Corrí para allá, por mucho que le hice nada, le hice la desesperación artificial, nada, no... No tuvimos suerte, él murió. Y este que está aquí, soy Isidro Barra Rodríguez, el que montó el colegio.
Hola, buenos días. Yo soy Antonio Pérez Bertrán y pertenecí al grupo de maestros y maestras que inauguramos este centro, Juan Ramón Jiménez, el curso 72-73. Recuerdo que fue en el mes de febrero del 73 cuando pisamos este suelo por primera vez. En Cartaya entonces solamente había un colegio que se llamaba y se llama Concepción Arenal. Y llegó un momento en que se saturó de alumnado y creyeron conveniente crear un nuevo centro y le encomendaron la tarea de iniciarlo a don Antonio Barrio Benítez, que era entonces director del Concepción Arenal. Buenos días. Yo soy Loli Pérez. María Dolores Pérez Vendala, pero Loli Pérez para todos los que me conocen. Llegué a este colegio en 1974, al año de estrenarse. Y aquí he estado pues, casi toda mi vida laboral. He pasado un par de años en Concepción Arenal, un par de meses en El Rompido, y después ya me vine para acá. Aquí he sido muy feliz, muy feliz. El colegio para mí era como mi segunda casa. Aquí tenía a mi marido, aquí estaba mi hija, pues, y los niños para mí eran lo más. Y no puedo decir nada desagradable porque yo no recuerdo haber tenido ningún percance desagradable. A los niños, a cada uno le veía, hasta el más malo le veía algo bueno. Intentaba inculcarle pues, buenos hábitos de conducta, que fueran responsables, que fueran buenos compañeros. De hecho, tuvo un niño que necesitaba ayuda y ellos, a la hora del recreo, lo cogían, se ponían a jugar al fútbol con él, que no sabía, y lo ponían en una portería al lado del portero para que él fuera aprendiendo. Así es que las experiencias que he tenido con los niños han sido agradables. No puedo decir que me haya ocurrido ningún otro percance, ninguna. Don Antonio Barrio fue el que se encargó, bueno, todos colaboramos, ¿no?, pero de poner cuadros. Recuerdo que había una exposición de cuadros entonces en Huelva, de un fotógrafo muy prestigioso, que era Cayetano Gómez Lobo, que precisamente eran fotos del pueblo de Cartaya en los años anteriores, y compró la exposición entera con fondos de, digamos, del centro, para decorar el, luego se llenó de trabajo de los niños, se plantaron árboles, todas las clases tenían jardineras que los mismos alumnos traeran. Los plantones, ¿no? Los plantones, y cada día o cada dos días le tocaba a un niño a la hora de recreo echarle a su jardinerita el agua, que eso le ilusionaba mucho, y cómo la veía crecer. Era un trabajo. Ahí hay que recordar la labor del conserje Isidro, que fue un gran conserje y que se ocupó de todo. Porque él era conserje, vendedor, administrativo, hacía fotocopia, en fin, lo era todo. Y también de las plantas, se plantaron muchos árboles. Yo tengo dos árboles plantados, uno al lado de la escalera y un pino que salió el tronco un poquito torcido, pero vamos, que lo he visto ahí que está estupendo. Y entonces el centro era una gran familia. Aquí comíamos. Los niños nuestros también comían aquí en el comedor, los de los compañeros, y hacíamos muchas actividades en las que no regateábamos ni tiempo ni voluntad. Aquí, cuando nos poníamos a preparar algo, en Navidades, por ejemplo, pues hacíamos tres grupos, uno de decoración, otro de música y otro de teatro.
Entonces, ahí se apuntaban todos los maestros en el grupo que se adaptaba mejor a ellos. Y éramos una piña, porque aquí lo que queríamos era que el centro estuviera precioso, que luciera la obra de teatro, que los villancicos salieran maravillosamente, y no nos importaba quedarnos aquí por la tarde hasta la hora que fuera con los niños ensayando. Yo tengo que decir que Isidro ha sido maravilloso, porque ha sido maravilloso. Si os dijera que hasta un piano que estaba averiado nos lo arregló. ¿Te acuerdas, Antonio? Sí, ese piano fui yo con don Antonio Barrio a comprarlo a Gibraleón. Y estaba de una familia que ya no usaba y se afinó y sirvió para muchos actos, porque aquí venía un pianista y también alguna compañera como Manolita Babón, tocaba el piano y acompañaba a los villancicos y a las acciones, a los festivales de fin de curso que hacían. Deseo un feliz aniversario, 50 años. ¿Quién lo diría? Parece que fue ayer. ¡Viva Juan Ramón Jiménez! Muchísimos años más. Bueno, pues yo, ¿qué decir? Repetir lo que ha dicho mi mujer, que aquí fuimos muy felices porque aquí prácticamente criamos a nuestra familia. Estábamos aquí, primero nosotros dos, nuestras dos hijas, luego nuestros nietos, que los dos pasaron por el colegio. Ahora todavía hay un nieto aquí, que terminará este año la primaria. Y nada, que estos 50 años se prolonguen muchos más y desearle a todos un feliz aniversario en esta fecha tan señalada y que se culminen todas las ilusiones de una labor docente en la que ha habido muchas personas y que todos hemos participado y siguen participando en ella. Buenos días. Soy Domingo Martín Gómez, fui maestro de este colegio Juan Ramón Jiménez, que veníamos del colegio Concepción Arenal. Precisamente me acuerdo mejor la fecha porque mi hija, la mayor Isabel Mari, estaba en primero. Recuerdo eso, que íbamos a una clase y cuando pasábamos por ella, paseando por el colegio, veíamos cómo Mari Carmen, la señora de Isidro, pues estaba preparándola, limpiando y ordenando los pupitres en la clase para ser utilizada. Fue unos años muy bonitos porque vinieron unas maestras también de Huelva y de otro sitio, además de los maestros que éramos del pueblo, y lo pasábamos, teníamos mucha unidad. Yo he estado muy contento siempre en mi trabajo y la verdad es que tengo que dar las gracias al Colegio General, a todos los compañeros, porque en él se han educado y han estado mis siete hijos. Me siento muy agradecido a tanto a los directores que nos han dado mucha comodidad para nosotros de traer a los niños y estar con ellos y en fin. Y he colaborado también en el corito que teníamos en el colegio, en fin, que ha resultado bastante bien todo este tiempo que estuve en este colegio. Hola, en primer lugar deciros quién soy, ya que la mayoría no me conoce y otros no se acordarán de mí. Mi nombre es Francisco Carrión Bayo, profesor de EGB, cuando se inauguró el colegio Juan Ramón Jiménez y actualmente maestro jubilado con algunos años más. Mi vivencia por el mismo ha sido tan larga y satisfactoria que me sería imposible exponerla en pocos minutos. Me centraré solamente en el momento que entré en él. Mi asombro fue un gran salón de entrada, clases amplias y ventiladas,
mesas y sillas individuales y nuevecitas. Había laboratorio con todos los aparatos para hacer experimentos. Biblioteca, salón de actos, sala de reuniones, material escolar como mapas actualizados, proyectores, cajas de minerales, etcétera, etcétera, etcétera. En aquellos días hacía frío, pero nos habían puesto hasta calefacción central, casi nada. Para muchos esto es antiguaya y dirán, vaya rollo. Para nosotros, en aquel momento, un mundo que se iba haciendo cada vez mejor y una escuela pública con futuro. Sin embargo, lo más importante para mí fue que desde el director hasta las encargadas de la limpieza formábamos una gran familia, no habiendo nunca roce entre nosotros, ni tampoco con la familia de los alumnos. Todo era armonía. Sin más, me despido diciendo: gracias, Cartaya, por este tiempo vivido en tu seno. Y felicidades a toda la comunidad educativa del centro por este cumpleaños bien merecido y que vengan muchos más. Pues buenos días. Mi nombre es Domingo Crespo. Soy. Nadie sabe realmente lo que soy, porque para algunos soy el monitor, para el otro el administrativo, para el otro el gestor, para otro el secretario, incluso me dicen hasta que soy un segundo director. Bueno, yo formo parte de este colectivo, me honra mucho trabajar en este centro educativo. De los 50 años que lleva este centro, que se cumplió el 50 aniversario, 42 años, lo voy a hacer en breve, en los próximos días. Y bueno, para mí el Colegio Juan Ramón Jiménez pues ha sido mi vida. Gracias al Colegio Juan Ramón Jiménez pues conocí a mi mujer. Tengo dos hijos, mi mujer Inmaculada ha sido compañera y maestra del centro. Mis dos hijos, gracias a Dios, cursaron aquí su enseñanza primaria, finalizaron la carrera de magisterio. En casa somos cuatro maestros. El Juan Ramón Jiménez siempre ha sido una institución en nuestra localidad, porque al ser el centro de mayor población escolar, con una ratio que en ocasiones superaba los mil alumnos, hoy en día estamos en 730. Hemos conocido muchas reformas educativas, muchas legislaciones, hemos realizado muchísimas actividades, tanto fuera del centro como dentro del centro. Si ponemos a repasar alguna, pues podemos decir que, bueno, que nuestro teatro de Navidad fue reconocido por toda Cartaya. Todos los centros educativos en Navidades mandaban a sus maestros y a sus alumnos a conocer el teatro de Navidad. Realizábamos salidas fuera al entorno, como era la jornada de convivencia, en la que bueno, nos desplazábamos a la pradera de San Isidro, todo el centro educativo, y allí convivíamos durante esa jornada. Realizábamos el final de curso, que era una jornada entrañable donde se convivían pues, alumnados, padres, alumnos. En esta actividad era el final de curso, pues organizábamos pues el baile o con la música de fondo de los últimos éxitos. Teníamos una tómbola, teníamos una barra para los padres donde, bueno, pues en esos momentos teníamos bocadillos, refrescos, teníamos un puesto de helado. Bueno, pues para finalizar, sí os voy a comentar de la vida, de los momentos más agradables y lo más duro. De los momentos más agradables fue mi llegada a este colegio a mediados de los años 80, 83, 84, en el que conocí a mi mujer Inmaculada y bueno, pues comentaron que tenemos dos hijos, que los dos hijos se educaron aquí, que terminaron su carrera y nos sentimos felizmente satisfechos. También muy agradable fue en esta llegada a este centro educativo el recibimiento de los compañeros, en el que estaba de director en ese momento Antonio Pérez, Pedro Jurado y sobre todo Domingo Martín y Isabelita Martín, que fueron maestros míos cuando ellos estuvieron inicialmente en el Colegio Concepción Arenal. Y de los momentos más duros, pues, ¿qué os puedo contar?
el fallecimiento de Juan Díaz Achero, también maestro mío, que falleció en las pistas polideportivas nuestras, el fallecimiento por último de Juan Jiménez, compañero nuestro que falleció hace muy poquito tiempo, y por último nuestra compañera Lola Ausín, que falleció en Madrid hace cuestión de meses. También momentos duros pues han sido pues, recientemente la dana que sufrimos hace varios cursos, otra inundación que tuvimos unos años antes. Muy bien, pues nada, cualquier cosa que tengáis o que queráis conocer, aquí estamos a vuestra disposición. Muchísimas gracias, un abrazo y un saludo. Hola, soy Paco Jiménez. Fui maestro del Colegio Juan Ramón Jiménez de Cartaya durante 36 años. De ellos, 28 ejercí la dirección. A lo largo de estos años han pasado excelentes profesionales con los que compartí momentos inolvidables. Fui amigo, fui compañero y con ellos también tuve una relación de humanidad muy grande. A los alumnos, pues también darles las gracias porque a lo largo de estos años han sido miles los que han pasado por este centro, que hoy son los que rigen los destinos de nuestro municipio y de muchos lugares de España. No puedo dejar de recordar también al personal laboral, un personal inolvidable para mí, entrañable, ya que con ellos tuve una relación también estupenda. Las cocineras, las limpiadoras, los conserjes y por supuesto los monitores y monitoras. Dan un recuerdo muy importante a mi amigo Isidro. Y por último los padres y madres que han sido los que han confiado en el Colegio Ramón Jiménez para entregarnos a sus hijos para que nuestro proyecto educativo sea el que los forme y el que los enseñe. A lo largo de estos años han pasado muchísimas personas por el centro, tanto profesionales como alumnado, como personal laboral, como padres y madres. Todos han dejado huella en ello. Y que esto es lo que nos ha permitido que el Colegio Ramón Jiménez siga su camino y siga educando y formando a niños y niñas de Cartaya. Feliz cumpleaños, Juan Ramón Jiménez. Soy cocinera del Colegio Juan Ramón Jiménez. En la actualidad todavía estoy en activo. Yo he vivido siempre en el barrio al lado de este cole y el cole para mí ha sido pues, mi mundo, mi todo. Yo estuve en el Concesión Arenal y en el último curso hicieron este cole que estaba al lado de mi casa. Entonces, pues a los niños que por cercanía nos trajeron. Y cuando llegamos a este cole era inmenso, grandísimo, nos perdíamos. Bueno, pues terminé el último curso y ya con 17 años, pues no sé por qué, vine a trabajar aquí al cole este. Y bueno, entré de pinche y bueno, después ya soy cocinera, llevo ya siendo cocinera muchos años. Y bueno, para mí el cole ha sido mi vida. Aquí me casé, tuve mis hijos estuvieron aquí también en este cole. Y bueno, yo creo que ha sido mi vida. Soy Francisca Guerrero. Aquí toda la gente me decía Paquita. He trabajado 30 años en este colegio de cocinera. En la actualidad estoy jubilada. He tenido aquí a mis 3 hijos en el colegio. A mis nietos también. Y he criado muchos niños del Rompido y de aquí de Cartaya que cuando me ven ahora en la calle se vuelven locos.
Para mí el colegio hubo una época que era mi casa. Éramos unas compañeras muy compañeras. Estábamos siempre juntas, no nos molestaba estar aquí hasta las 10 de la noche trabajando, haciendo los planes para los niños. Y trabajábamos en equipo muy bien, las limpiadoras entraban, se tomaba el cafelito, las maestras lo mismo, y había una unidad en todo el personal que era, ¿qué te voy a decir? Lo mejor que teníamos. Trabajábamos muy bien toda la gente, el director era excelente con nosotros, en fin, es lo que puedo contarte. Y desde que me jubilé, pues nada, voy hace 10 años en casa y muy bien. ¡Feliz aniversario! Buenas, soy Juan Villegas. Todos me conocéis, o muchos me conocéis aquí en Cartaya. Fui antiguo alumno del Colegio Juan Ramón Jiménez desde los primeros momentos. En la actualidad soy profesor de francés en el IES La Arboleda de Lepe. Y bueno, de este colegio pues guardo magníficos recuerdos de los 4 o 5 años, creo que fueron 5, los que estuve aquí. Pensemos en el año 1973, que es cuando se abre el cole, y este cole se nutre, bueno, entonces le llamamos el grupo nuevo, el colegio nuevo. Lo cierto es que, en principio, yo no estaba entre los alumnos que iban a venir a Juan Ramón Jiménez, por una razón muy sencilla, porque mi padre era maestro en el Concesio de Arenal, entonces él, lógicamente, pues quería que yo hubiera seguido allí con él, ¿no? Pero cuando la mañana que se hizo el desdoble citaron los nombres de las personas que venían para acá, de los niños que venían para acá, resulta que la mayoría de mis amigos más directos venían para acá. Y yo me quedaba allí porque, claro, mi padre pues habría, supongo, dicho que yo me quedara. Y yo, ni corto ni perezoso, cuando empezaron a salir mis amigos, yo cogí mi mochila, entonces llamamos el portalibro, cogí mi mochila y me fui directamente detrás. Con la cosa de que el maestro que estaba, uno de los maestros que estaba controlando la salida hacia el nuevo colegio era mi padre. Y entonces, pues, inmediatamente me dijo, ¿tú a dónde vas? Yo le dije, yo me voy con mis amigos. Y él solo me dijo, ¿eso cómo va a ser? Esta tarde hablamos. Después no hablamos, supongo que él lo entendió. Y yo pues me vine para Juan Ramón Jiménez y desde entonces pues ahí se acabó la historia. Este colegio para aquellos chavales que éramos nosotros pues representaba la novedad, era un colegio revolucionario en cuanto a su diseño, en cuanto a su estructura. Por ejemplo, una cosa que nos llamaba muchísimo la atención era la escalera que se conserva todavía. Primero era una escalera mucho más amplia que la que nosotros estábamos acostumbrados en el Concesio de Arenal. Y después moderna, en el sentido de que los peldaños dejaban ver el piso de abajo. Entonces, pues, nos daba hasta miedo subirla. Además, parece que como temblaba, era una cosa, era en nuestra imaginación infantil, aquello era un icono, un verdadero icono. Otra cosa que fue el caballo de batalla del pobre don Antonio Barrio, que era el director durante mucho tiempo, era que el suelo era de una especie de plástico. Era muy bonito, era moderno, pero claro, el problema es que se manchaba con las suelas de los zapatos, si eran suelas oscuras, de goma oscura, se manchaban. Entonces, bueno, había quien lo hacía, es profeso incluso, entonces hubo una especie de instrucción, vamos, una prohibición de venir al cole con zapatos de suela oscura. Fue otro icono de aquel tiempo, el uniforme de las niñas. Porque nunca se llegó a implantar el uniforme de los niños. La famosa tela de cuadros de colores rojo y azul, que todavía hemos visto hasta en algunas chirigotas de carnaval hace poco, o sea que todavía queda el recuerdo de eso. Sí. Recuerdo, por ejemplo, las puertas, ¿no? Aquellas puertas correderas que tenían la mayoría de las aulas, que era, bueno, permitían abrir el aula casi completa o completa por uno de los laterales y comunicarlo con otros espacios y hacer espacios mucho mayores, porque es verdad que la necesidad de espacio entonces no era la que hay hoy. Hoy día la presión del número de alumnos es muy grande y ya veo que muchos espacios que antes eran comunes, pues ahora se han convertido en aulas, ¿no? Esas puertas eran también una cosa para nosotros, no sé, como de ciencia ficción prácticamente.
Y después recuerdo otra cosa que muchos recordarán también, que era el paso de la borriquita en un rincón almacenado, porque la borriquita, como todo el mundo sabe, en Cartaya tiene su origen en el mundo de los maestros y salía alternativamente un año del Juan Ramón y otro año del Concepción Arenal. Mi nombre es Pepe Abreu y he sido alumno de este colegio, del Juan Ramón Jiménez. Ha sido emocionante, pues, bueno, pues, llegar aquí y ver, bueno, las instalaciones, que aunque así ha cambiado un poco, pero su estructura sigue siendo la misma, ¿no? Esa escalera donde nos decían mucho cuidadito al bajar porque nos podíamos caer, eso era muy frecuente, supongo que ahora ocurrirá lo mismo. Bueno, pues yo me mandaron del Concepción Arenal, me mandaron aquí. Al principio, pues no, la idea no me gustó nada, no me gustó absolutamente nada. Pero claro, este tenía gimnasio. El gimnasio era algo que a mí me atraía bastante, muchísimo. ¿Por qué? Porque a mí lo que más me gustaba realmente era la gimnasia. Yo en este gimnasio, pues tuve parte de culpa que las instalaciones fueran acondicionadas por un tema que os voy a contar. Resulta de que en el patio, un día, pues decidí de forma bastante espontánea hablar con don Antonio Barrio, que era el primer director de este centro, un hombre de baja estatura, pero que infundía muchísimo respeto. Ese día yo me armo de valor y me armo de valor precisamente por el respeto que se tenía a los maestros. No es como ahora, que era todo muy coloquial y no se sabe dónde está la línea roja, ¿no? Me dirijo a él, que estaba paseando por el patio del colegio. Estoy mirando para allá porque estoy viendo el patio del colegio y entonces es interesante. Y aquí tenemos, a la izquierda mía, tenemos el gimnasio. Y yo hablo y me dirijo a él, le digo: don Antonio, quería hablar con usted, porque primero había que pedir permiso para hablar con los maestros. Eso de hablar de forma indiscriminada ni mijita, había que pedir permiso. Y bueno, me pregunta: ¿qué quieres, Abreu? Sabía mi nombre, lo cual era sorprendente, y yo le comenté que a mí me gustaba mucho la gimnasia y me gustaría que se instalara todos los elementos que había en el gimnasio: escalera, barra, plintos, etcétera, etcétera. Y entonces me dijo que lo tendría en cuenta, algo así, ¿no? Hace muchísimo tiempo, estamos hablando de 50 años, y que lo tendría en cuenta. Creo que en una semana o dos semanas se montaron todas las instalaciones del gimnasio, lo cual creo que tuve algo que ver en ese proceso. Recuerdo siempre con mucho cariño a don Antonio Pérez, que hace un mes, algo así, le han dado la medalla de oro de la ciudad, muy merecida, muy merecida. Don Manuel Galán, don Antonio Pérez era mi profesor de literatura y de lenguaje. Y don Manuel Galán era mi profesor de matemática. Unos profesores muy buenos. Don Manuel Galán falleció hace unos años y es un recuerdo que yo tengo de ellos, pues, muy bonito. Buenos días, yo soy Rosa. Mis maestros todos me llamaban Rosa Casanueva, se comían el María. Y nada, pues yo estudié en este colegio prácticamente toda la EGB. He tenido muy buenos amigos, muy buenos recuerdos, muy buenos maestros. Pues entré en el equipo de voleibol, fui una de las primeras jugadoras del equipo de voleibol de Cartaya. Conozco de profesores, tuve a doña Benita, tuve a varios maestros, pero sobre todo a mí me marcó, igual que mi marido, mucho don Antonio Pérez y don Manuel Galán. No se me olvidará nunca su enseñanza. A mí don Antonio Pérez me daba lengua, literatura y francés, y don Manuel Galán matemática. Don Manuel Galán era un maestro a la antigua usanza, los dos, pero la verdad que con mucha empatía y con mucho acercamiento para la época a los niños. Y yo me aprendí también las ecuaciones de primer y segundo grado, que he sido capaz de enseñárselas luego a mis tres hijos. Después, pues, conocí, como he dicho antes, gracias al equipo de voleibol, a don López, que fue el primer
maestro, la primera persona que apostó por un equipo femenino aquí en Cartaya, que lo podía haber hecho perfectamente de niño, pero apostó por un equipo de niñas. Y de ahí sacamos las primeras hornadas, digamos, de jugadoras de voleibol, Ana Verísimo, Nardi, en fin, unas cuantas de personas que empezamos con ese deporte. Yo creo que tenía, no sé si 9 años, una cosa así, 9 o 10 años, no tendría más, que no me acuerdo ahora muy bien. Y a partir de ahí han salido montones de equipos de voleibol y la saga continúa gracias a don López. Y otra persona para mí muy entrañable y que hoy por hoy me sigue pareciendo una persona increíble y muy entrañable y de lo mejor que hay también y que ha pasado por este colegio, fue su conserje, Isidro. Isidro, una persona que me decía muchas veces, Rosa, hoy no has pasado a comprar la bolsa papa, y se me ha olvidado el dinero, Isidro. Ah, toma, mañana me la paga. Y era una persona muy cariñosa que siempre estaba. Me reñía mucho por subirme a las moreras, que aquí había unas moreras muy grandes. Y yo, me gustaban las moras. Y cuando me veía, bájate de ahí, que me va a buscar una ruina, que me va a buscar una ruina, venga, bájate. Y me bajaba de la morera. Y ahora cogía y me sacudía la rama y ya comía yo mora. Cosas muy entrañables y muy bonitas. Me acuerdo de las grandes puertas de corredera que los niños a veces no podíamos cerrarla cuando nos decían a lo mejor, venga, cierra la puerta. Y venga, empuja esa puerta que era enorme. Me acuerdo una vez a doña Manolita Pavón que se le metió un ratón en un aula. Y aquello fue... Bueno, muchas anécdotas que igual a veces me van, pero que poco a poco seguro que me llevo un rato hablando y recordaría muchas más. Y ya está, y ese ha sido mi día a día. Estudiaba aquí y luego las tardes y muchos sábados por la mañana entrenaba en ese gimnasio que tenemos ahí, que pelotazos los que se han llevado en el techo, que parecía que iban a romper el techo las pelotas. Pero el hecho de que el techo estuviera abajo y entrenáramos dentro de ese gimnasio hizo que tuviéramos una técnica de vole que muy pocos equipos de Huelva podían tener, porque estaban acostumbrados a lanzar la pelota muy alta en pabellones altos y nosotros la controlábamos a niveles bajitos de una manera increíble. He estado en el 25 aniversario y ahora en el 50, lo que quiere decir que soy muy mayor, pero bueno. Y nada, también tengo un orgullo enorme en decir que tengo a una de mis hijas como maestra aquí en el colegio Juan Ramón Jiménez, que es la señora Rosa, que también es una niña con muchas inquietudes, muy innovadora y que me gusta que sea así. Y ya está, pues estoy encantada de estar aquí en el 50 aniversario. Buenos días. Si lo ves por la noche, buenas noches. ¿Qué ha sido, qué es y qué será, porque todavía me queda mili, el colegio Juan Ramón Jiménez? No tengo casa en Cartaya, he tenido que venir de otra localidad, así que el colegio Juan Ramón Jiménez ha sido para mí 4 coches, 4,5 millones de kilómetros, más o menos, 3,800,000 adelantamientos, 160 cambios de aceite, 490 neumáticos de distinto grosor, pero no me ha importado porque me gusta conducir y me gusta mi trabajo, no solo por las vacaciones. 9.837 niñas, 7.489 niños, 45.894 horas con ellas y con ellos, 9 leyes educativas, 4 directores, 1 directora. Mi trabajo lectivo empieza a las 9 y acaba a las 2. 5 horas al día, un bien para cualquier trabajador, con diferentes grupos en una media de unas 25 personas por grupo. Conflictos, peleas, físicas, urgencias graves, 2. De cabeza en una piscina en el zoo marín porque un niño estaba boqueando en el fondo, la piscina del abuelo no cubría. Excursiones, salidas, coches circulando por el pueblo al lado de una fila de niños. Bueno, no os aburro. Mi trabajo. 140 compañeros, 140 compañeras, 25 compañeros. Una de estas compañeras, 22 años de compañera de vida. Como una especie de segunda familia, compartiendo buenos momentos y malos momentos. Ha habido mucha risa,
buenos momentos. Hemos derramado hace poco muchas lágrimas. Conozco y he conocido compañeras, compañeros que me hubiera gustado que hubieran sido maestros míos de mi EGB. Tuve buenos y no tan buenos. Llevo casi 30 años de maestro, la mayoría en este colegio, aunque recuerdo con mucho cariño el colegio Juan Díaz Hachero. Mi madre me ha contado muchas veces una anécdota de cuando yo tendría unos 4 o 5 años y empecé a ir a Parvulito todos los días. Me imagino que en la primera semana le dije algo porque cada vez que me llamaba por la mañana yo estaba siempre regañando, no quería dejar de dormir. Y uno de esos días le pregunté enfuruñado, ¿todos los días hay que ir al colegio, mamá? 30 años después tengo que dar las gracias a mi padre por hablar con los vecinos, dos hermanos curas. Empecé sin contrato, teníamos una gratificación. No somos funcionarios, no éramos funcionarios. La vida me ha llevado al colegio Juan Ramón Jiménez. ¿Qué es para mí el colegio Juan Ramón Jiménez? Pues una parte muy grande de mi vida. Bye. Soy Eva Moya, soy antigua alumna del colegio Juan Ramón Jiménez de Cartaya y nada, pues estoy encantada de participar en el 50 aniversario del cole y nada, bueno, vengo a revivir algunas experiencias que yo he vivido aquí. Le contaba a las compañeras que están haciendo el vídeo que recuerdo los tres kioscos que teníamos en el colegio. Estaba el de la pila de Antonio Farruco, estaba Zamorano en las Malvinas y después, bueno, pues también Inés puso su kiosco ahí en las escaleras y todos los niños, pues cuando hacíamos el recreo íbamos a buscar nuestro desayuno, poco saludable, pero bueno, era lo que había en aquellos entonces. Y nada, me provoca pues mucha nostalgia el venir aquí porque recuerdo a don Domingo Martín, recuerdo a Isidro, recuerdo a doña Isabelita, recuerdo a Antonio Pérez, recuerdo a Pedro Jurado, recuerdo a muchos profesores que se me van a pasar y ellos me van a perdonar, pero esto era una gran familia y por eso estoy contenta de estar aquí, de revivir estos momentos. Yo creo que el colegio sigue siendo el mismo, con una nueva plantilla, pero que seguro que lo hace igual de bien. Y espero que este vídeo pues sirva para futuras generaciones y que sepan lo que aquí se vivió, que es algo muy bonito. Hola, soy Nuria Bayo, soy antigua alumna del Centro Juan Ramón Jiménez, del cual tengo un recuerdo muy grato. Yo soy filóloga inglesa y mi primer acercamiento al inglés fue con don Antonio Mazo en este colegio, así que tengo la verdad que muy buen recuerdo de él. Como quien empezó a enseñarme el idioma. También forjé mis primeras amistades aquí. He sido autora, como sabéis, he publicado dos libros y tengo un recuerdo que la verdad que fue un aliciente muy motivador para mí porque gané un concurso literario que se realizó aquí. Yo era muy pequeña, no recuerdo la edad exactamente, pero recuerdo que me dieron un premio por un relato que se llamaba, lo recuerdo además el nombre, El Lago Negro, y me regalaron un libro que se llama La Bruja Mónica y que todavía conservo. Y fue la verdad que motivador para yo seguir escribiendo, continué después escribiendo. Tengo muy buenos recuerdos de tanto del director don Francisco, Isidro, el conserje, mis maestros, como he mencionado, Antonio Mazo, don Manuel Galán. Y como anécdota, cada vez que he pasado varias veces por el cole con mis hijos, le digo, uno de esos árboles lo planté yo con mi clase, porque recuerdo perfectamente cómo una de las actividades que realizamos fue esa. Y también cuando he vuelto recientemente, vuelvo como para impartir unos talleres de escritura creativa como autora, y la verdad que para mí es un orgullo. Y porque vuelvo a la infancia, cada vez que piso estas instalaciones, y sobre todo pues eso, porque es parte de mi vida y de mi identidad. Buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Cárdenas Abreu y fui alumno del Colegio Público Juan Ramón Jiménez de Cartaya.
Este colegio marcó gran parte de mi etapa educativa, sobre todo la primaria. Este colegio, pues, aparte de que ha formado parte de mi vida educativa, ha formado parte de mi infancia. Como anécdota importante de este patio y de este colegio, pues puedo comentaros que sufrí mi primer accidente grave, ya que me partí una tibia en peroné justo en esta portería que tengo aquí a mi derecha, porque era un poco cafre de pequeño y con estos árboles que tenemos aquí que nos dan sombra, produce un fruto que es redondo, de forma cónica, y con la suela, con el pavimento duro, pues hace rodar. Y claro, yo salté para intentar no enganchar a la portería, con la mala suerte de que caí malamente y me partí la tibia y el peroné de la pierna izquierda. Contaros de que aquí jugábamos por la cercanía de los niños de la calle. Éramos muchos los alumnos de este colegio, que vivíamos a escasos 20 metros del colegio, y por las tardes, con la inocencia de unos niños, pues jugábamos en el colegio, en el patio, a lo que era el poliladrón, que jugábamos aquí mucho, al AU, y la verdad es que fue una etapa muy maravillosa de mi vida. Muchas gracias. Soy María José Bayo, soy periodista, y me encuentro hoy aquí en mi colegio, en el Juan Ramón Jiménez, donde estudié hasta octavo de EGB. En aquel momento era EGB, y para mí ha sido emocionante, muy emocionante, volver aquí después de tantísimos años. Ahora tengo 46 años, ha pasado muchísimo tiempo desde la última vez que pisé este centro, pero veo todo igual y todo está lleno de recuerdos. Cada rincón, cada espacio me trae algún recuerdo precioso de mi infancia. Recuerdos que me han marcado, que me han acompañado toda mi vida. Ahora lo estaba comentando con parte del equipo que está trabajando en este 50 aniversario. Momentos, por ejemplo, como una fiesta de carnaval en la que me vestí de globo y antes de entrar en la fiesta, pues todos los niños empezaron a desinflarme, a pincharme los globos, y cuando llegué me encontré con que no tenía disfraz. Momentos como en el que mi pareja actual me pidió para salir aquí en la entrada al colegio con 12 añitos. En aquel momento le dije que no, pero afortunadamente cuando me reencontré con él, con 40 años, le dije que sí. De hecho, vivimos juntos y somos muy felices. Todo, como digo, está marcado por recuerdos y me ha acompañado. Me ha acompañado en las enseñanzas, la educación que recibí aquí. No solo en las materias que estudiamos, sino también los valores. Creo que los valores que recibí en este colegio han sido fundamentales para ser la persona que hoy soy. También estaba contando una anécdota de un árbol que hay muy cerca de donde me encuentro ahora mismo, que lo planté cuando tenía no sé cuántos añitos, 10, 9 años, y que ahora es un árbol grande, frondoso, y de alguna forma representa también lo que soy hoy. Tengo una trayectoria muy potente como profesional de la comunicación, he conseguido grandes logros, grandes reconocimientos, y todo eso, estoy convencida, es en gran medida por la educación que recibí aquí, en el Juan Ramón Jiménez. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Hola, buenos días, soy Gema y soy maestra de educación primaria de este centro, el Colegio Público Juan Ramón Jiménez de Cartaya. Y es un colegio muy especial para mí, porque aunque a lo largo de mi carrera he recorrido diferentes centros educativos y he conocido a muchos compañeros, compañeras, muchos tipos de alumnos, pues cuando llegué al Juan Ramón, que ha sido este curso además, he llegado a este curso, pues para mí ha sido especial porque me he vuelto a encontrar con esas paredes, las aulas y los pasillos que yo recorrí cuando era una niña. Mi infancia fue en el Juan Ramón Jiménez. En aquel tiempo pues era la EGB y estábamos hasta octavo. Entonces pues fueron muchos años aquí, en estos pasillos, en estas aulas y en estas pistas, en estos espacios. Entonces, el primer día que yo llegué este año como maestra, después de haber sido alumna de este centro, del Juan Ramón Jiménez, para mí quizás haya sido algo especial,
algo que no he sentido en el resto de colegios en los que he estado durante todos estos años. Entonces, pues bueno, por todo esto, por los recuerdos tan especiales que guardo de mi infancia en el Juan Ramón, porque además creo que ha sido un centro de referencia en muchos aspectos, y porque se distingue, además de por su alumnado, por lo que se hace, pues también por las personas que lo componen, y súper contenta de formar parte ahora de este equipo. Me queda decir solamente que gracias, gracias por la acogida y que feliz aniversario. Yo soy Inmaculada, he estado trabajando aquí en este colegio durante 32 años y hace 3 años que me jubilé. Se trabajaba de otra forma. En principio las clases eran muy numerosas, porque yo recuerdo que llegué y mi clase era una clase de niños de quinto y había 35 niños, que hoy día es impensable. Y la forma de trabajar era muy diferente también. Yo me acuerdo, no sé si te acordarás tú, Cari, de esos folios A4, donde escribíamos ahí la programación y poníamos actividades, poníamos metodología, poníamos, era eso, la programación, la programación es que, del curso. Además, nosotras, a lo largo, bueno, yo soy Caridad González, también maestra de Juan Ramón Jiménez desde el 86, menos 4 años que me desplazaron a otro centro, y he compartido con Inma muchos años aquí. Entonces, nosotras hemos ido viviendo bastantes cambios de leyes de educación y hemos tenido que ir adaptándonos y adaptando a los niños a esos distintos cambios que han habido en las distintas leyes. Este colegio, desde el principio, ha habido un ambiente, una gente que ha trabajado aquí, los alumnos, los compañeros, las compañeras, un ambiente muy bueno, se trabajaba muy bien, además, y se trabaja. No nos importaba, ¿te acuerdas? Cuando hacíamos las actividades, por ejemplo, cuando preparábamos el teatro de Navidad, sino que además el teatro de Navidad era famoso en todo el pueblo, es que venían de todos los colegios a vernos aquí, porque teníamos un escenario en el comedor y ahí veníamos muchas veces, veníamos por las tardes a cualquier hora para preparar el teatro y no nos importaba. No se importaba echar el tiempo que fuera y venir cuando fuera. Y el clima del colegio en general, colegio, la gente que ha pasado por aquí y se ha ido por distintos motivos, familiares o por los que fuese, yo creo que se lleva a Juan Ramón Jiménez en el corazón. Sí, es verdad. Sí, porque sí. Es un colegio que llega. Porque además es que creábamos entre nosotras, creábamos lazos y creábamos vínculos. Entonces, muy bonito. Además, entre nosotras nos ayudábamos mucho, compartíamos todo, entonces... Eso yo creo que no en todos los colegios se da. No. Por eso yo creo que el Juan Ramón Jiménez, el colegio Juan Ramón Jiménez tiene eso de especial, ¿no? Y todos los recuerdos que tengo es que son maravillosos. Yo quisiera decir que como soy maestra de profesión, pienso que no me podía haber tocado otro colegio mejor para disfrutar yo de mi profesión con compañeros, compañeras y alumnos, que ha sido este colegio Juan Ramón Jiménez. Que, vamos, para mí es mi casa. Siempre ha sido mi casa, mi cole. O sea, no sé cómo lo puedo definir. No, yo estoy de acuerdo también contigo. Y encima, vamos, que conocí aquí a mi marido. ¡Ay! Y es que es más romántico todavía. Y es que además veníamos los 4 juntos, mis hijos. Toda la familia salíamos de casa y veníamos a la otra casa. Sí, aquí. Muy buenos recuerdos. Durante muchos años. Pues yo estoy encantada de haberos conocido, encantada de haber estado en este colegio y me llevo unos recuerdos y el cariño de muchísima gente, de muchos niños, de muchos padres y sobre todo de nuestros compañeros. Pues yo igual que Aurora. Hemos pasado nuestro tiempo aquí estupendamente,
Hemos tenido ratos muy buenos, ratos un poquito más apurados, pero hemos estado y nos sentimos orgullosos. Bueno, yo me siento muy orgullosa de haber estado en este colegio y haber terminado aquí. Pues para mí igual pesan más los buenos momentos que los momentos de sofocones que también hemos tenido. Y con el corazón lleno de mi gente y de mis buenas compañeras y de todos mis alumnos, claro está. Hola, soy Antonio Hernández. He estado en el Colegio Juan Ramón Jiménez de Cartaya durante 17 años, en los cuales he ejercido de tutor de primaria. También he sido secretario del centro y coordinador TIC durante 13 años. Me jubilé en septiembre de 2019. He compartido estos años con magníficos profesionales y me quedo con unos entrañables recuerdos y con el cariño de la gente con la que me he sentido muy a gusto. Hola, soy Ana Lobato, soy maestra de educación infantil de Juan Ramón Jiménez. Llegué a este cole por primera vez de provisional en el curso 93-94. Estuve aquí un curso estupendo con mi compañera Mari Carmen Viera. Solamente había una clase de 4 años, otra de 5. Y el edificio de infantil, aparte de esas dos clases, estaban primero y segundo. Después me fui definitiva a Villablanca durante 3 cursos. Y ya pedí definitiva aquí porque me lo había pasado muy bien y el calor de este colegio no lo había visto en ningún sitio. Después de 8 o 10 años de interina que he estado. Llegué en el curso 97-98 y hasta ahora. Este colegio es muy grande, tiene muchísimos profesores. De aquella época solamente quedamos Paco Marto, el administrativo Domingo y yo. 3 quedamos. Yo llegué siendo la más jovencita y ahora pues soy la más vieja del cole, que me queda un curso por jubilarme. Recuerdo en este cole la primera plantilla del 93, que casi todo el profesorado era de Cartaya, de grandes profesionales como Manolita, Angelita, Loli Pérez, Katy, Cari, Paco, que estaba de director, Antoñita y Domingo, Margarita, en fin, todo el profesorado antiguo de este cole, y ya pues nada más que quedamos 2, más el administrativo. Este colegio lo que tiene es que impregna a la gente de fuerza. La gente que llega al Juan Ramón se va con pena siempre. Este colegio Juan Ramón Jiménez ha sido mi segunda casa, mi segunda familia. Hemos pasado ratos inolvidables. Hemos hecho convivencia a todo el profesorado que nos ha unido muchísimo. Hemos sido siempre una piña y eso nos ha dado fuerza siempre pues, para torear todas las adversidades que de fuera y de administración nos han venido. El equipo directivo siempre ha estado ahí queriendo unir a la gente, tanto antes como ahora. El equipo directivo actual chapó por ello, porque es maravilloso. El que estaba antes, la verdad que también lo hemos pasado muy bien. Hemos hecho muchas comidas, muchas convivencias. Y ya te digo que todo el persona que llega al Juan Ramón se va con muchísima pena y con ganas de volver, porque aquí se acoge a la gente y se le contagia las ganas de trabajar, el entusiasmo, la familiaridad con que nos tratamos. Y yo en mi último año de trabajo, como ya digo, en mi último año de maestra, me jubilo, me lleva muchos años de apoyo, pero este año me voy con mi tutoría y siempre llevaré a Juan Ramón en mi cabeza y en mi corazón. ¡Feliz aniversario! Eres más joven que yo. Hola, buenos días. Mi nombre es Ramón Martín Mascareña y antes que nada quisiera agradecer a Juan Ramón Jiménez
el haber contado conmigo para la grabación de este pequeño vídeo y la participación en el documental que se está realizando. Juan Ramón Jiménez ha representado para mí pues, el centro en el que he desempeñado la mayor parte de mi vida profesional y docente. No en vano han sido 10 años de manera continuada en el mismo centro, o sea, en el centro en que más años he estado de manera continuada. Y llegué aquí en el año 2001. Y desde el 2001 al 2006 pues, fui un maestro más del claustro, soldado raso, como solemos llamar, hasta que en el 2006 se me ofreció la oportunidad de coger la coordinación bilingüe del centro. Fue el año en el que el centro empezaba este interesante proyecto y motivador, y lo recuerdo con muchísima, muchísima ilusión, en el cual todo el municipio de Cartaya empezó la andadura en los proyectos bilingües y trabajamos de manera conjunta para empezar a enseñar distintas áreas en lengua extranjera. El año siguiente, en el año 2007, tras la marcha del jefe de estudio anterior, se me ofreció la oportunidad de coger la jefatura de estudio y desempeñé el cargo de jefe de estudio desde el año 2007 hasta mi marcha al centro en el 2011. La vida en el Juan Ramón Jiménez fue muy grata y satisfactoria, no solo en el aspecto laboral y docente, sino en el aspecto personal. Era un claustro muy, muy cohesionado en el que se desarrollaron lazos de amistad. Quiero recordar a gente histórica del centro de aquella época, como compañeros como Angélica, Katy, Carmita, Ana Lobato, gente de mi equipo docente bilingüe como María José Feria, María José Álvarez. Bueno, no voy a nombrar a todos los que estaban en aquella época porque sería imposible y seguramente que se me olvidaría alguno. Quiero recordar aquellos años de mi estancia en Juan Ramón Jiménez como un año de trabajo intenso, pero muy, muy satisfactorio y muy gratificante. Fue el año en que empezamos con el proyecto bilingüe y con los primeros proyectos convenios en los que el centro empezó a salir al extranjero. Empezamos a trabajar de manera conjunta con centros de Irlanda, Rumanía y el Reino Unido y viajamos en diversas ocasiones a estos centros y también tuvimos la ocasión y la oportunidad de recibir a estos docentes aquí en el centro, lo cual significaba un trabajo muy satisfactorio. Fueron años también que aparecieron en el centro los primeros auxiliares de conversación y se le dio al centro una dimensión europea que ahora se llama internacionalización de centro. No sé qué más contar, aparte de volver a insistir en mi agradecimiento al equipo directivo actual del centro por haber contado conmigo para esta celebración. Y supongo que eso significa que aporté mi granito de arena en esos años que estuve aquí en el Juan Ramón Jiménez. Muchas felicidades a todos por este 50 aniversario y un saludo. Hola, soy María Eugenia Llama y mi infancia la tuve en el colegio vuestro. Allí aprendí mis primeras letras y mis primeras escribir y mis primeras cositas. Muy contenta, tengo muy buenos recuerdos de ese cole y hoy soy maestra en el Colegio Salesiano de Antequera, que enseño también a mis alumnos a escribir, a leer esas cuentas, esas cositas tan importantes. Un beso para todos y tengo muy buen recuerdo de este colegio de mi infancia. Juan Ramón Jiménez. Hola, mi nombre es Mari Carmen y estamos aquí para contaros un poquito las vivencias que tengo en el cole, que son bastantes. Pues lo primero es que empecé, mis estudios se iniciaron aquí en el colegio y con muchísimas vivencias buenísimas. Tengo que decir que yo era un trasto, siempre estaba castigada, pero la verdad es que vivencias muy, muy, muy felices. Continué con el vóley, que teníamos unos equipazos aquí en el colegio. Eso fue una época muy, muy feliz de mi vida, la verdad. Y con muy buenas compañeras que a día de hoy, pues tanto de clase como del equipo, pues seguimos teniendo comunicación
y de vez en cuando pues nos contamos las anécdotas y la verdad es que muy bien. Tengo que decir que tuve muy buenos maestros, pues si me pongo a nombrar Don López, que la verdad que era muy estricto, muchas collejas que me llevé de él, pero muy, muy buen maestro. Manuel Galán, Pepe Correa, Don Pedro Jurado y algunos más. Pero también tengo que decir que una persona que estuvo muy presente y sigue estándolo en mi vida, pues fue Don Francisco, que fue mi maestro, mi entrenador, y a raíz de ahí pues seguimos siendo amigos y compañeros de trabajo, incluso hasta mi jefe. La verdad es que de él todo lo que diga pues se quedaría corto. Y al final pues aquí estoy, acabé otra vez en el colegio, mis hijas pasaron por aquí, ahora tengo a mi nieta en el colegio, llevo muchísimos años en la cocina, aunque no empecé, cuando yo empecé aquí no empecé en la cocina, empecé como monitora de especial, donde tengo muy buenos recuerdos de mi amigo Juan, por supuesto, que me ayudó muchísimo, y de Milagro, que aún a día de hoy seguimos contando nuestras anécdotas de aquel tiempo. Me trasladaron de un colegio a otro y al final, pues mira, aquí he acabado, mi puesto de trabajo está aquí en la cocina del colegio, donde he tenido muchas vivencias, buenas y malas, porque son muchísimos años, pero realmente muy contenta de seguir en mi colegio. Nada, deciros que he tenido muchísimas vivencias con el colegio, desde luego muy felices y espero que sean muchísimas más. ¡Feliz aniversario al Colegio Juan Ramón Jiménez de Cartaya! ¡Feliz 50 aniversario! Saludos a la comunidad educativa del Juan Ramón Jiménez de Cartaya. Mi nombre es José Guerrero. Mi primer destino definitivo fue el Juan Ramón. Estuve allí desde 1994 hasta el 2007 y hoy pues comparto con ustedes esta efeméride tan importante para la localidad de Cartaya, en el que uno de sus centros más emblemáticos, el Juan Ramón, cumple 50 años. Yo tuve la suerte de poder celebrar el 25 aniversario, con lo cual ya ha llovido un poquito desde entonces. Simplemente pues recordar el paso de tantas generaciones de cartalleros y cartalleras por este colegio tan emblemático, como he dicho con anterioridad, tan potente, y también pues acordarme de todos esos compañeros y compañeras maestros que han pasado por sus aulas y han dignificado nuestra labor docente, de los cuales sigo guardando un gratísimo recuerdo. Algunos, por desgracia, pues han desaparecido y otros, afortunadamente, todavía están entre nosotros. Simplemente, pues deseo que disfrutéis de esta efeméride, como yo disfruté la del 25 aniversario. Y nada, desearos lo mejor a la comunidad educativa. Estáis en muy buenas manos. Me consta que el colegio se encuentra en un momento álgido, lo cual me satisface bastante. Y nada, recibí un fuerte abrazo y, bueno, en el fondo de mi corazón siempre soy o me he considerado un cartallero más. Un abrazo. Hola, buenas tardes. Soy Katy, la maestra Katy. Para toda la comunidad educativa se me conoce como la maestra Katy. Bueno, pues llevo en el Juan Ramón Jiménez ejerciendo mi docencia durante 6 cursos y son muchas las experiencias que tengo, sobre todo, hombre, con mis alumnos y con mis compañeros maestros. De mis alumnos siempre recordaba que en septiembre, cuando empezábamos en septiembre, el decir, ¿cómo vendrán del verano? ¿Cómo vendrán de este verano? No me quiero olvidar, sobre todo en estos años, de mis compañeros,
de esas reuniones de ciclo. Siempre llegábamos a un acuerdo y sobre todo ese compañerismo que teníamos y esa gran familia que es el Juan Ramón Jiménez. Yo me siento orgullosa de haber pertenecido a esa comunidad educativa porque me ha hecho también ver que he ejercido mi profesión, la de ser maestra, que es la profesión más bonita del mundo para mí. Pues eso es todo. He sido muy feliz perteneciendo al FEI Juan Ramón Jiménez de Cartaya. Un besito. Hola, buenas tardes. Soy Blanca Rosa Pino y he sido maestra de educación infantil durante 8 años en el Colegio Juan Ramón Jiménez. Es todo un placer y un honor para mí estar presente de alguna manera en esta celebración. Desde que me enteré de la conmemoración del cumpleaños, pues acudieron a mi memoria cantidad de imágenes, recuerdos, experiencias, conversaciones que son difíciles de relatar en tan breve espacio de tiempo. Pero bueno, decir que el Juan Ramón ha sido mi casa durante todos estos años y que vosotros sois y somos una gran familia que estamos unidas por la pasión de enseñar. ¡Feliz cumpleaños, Juan Ramón! Hola, soy Rosario Aponte López, pero aquí en el cole todos me llaman la maestra Chari. Llegué a este colegio en el 2011, por lo cual ya llevo casi 13 años en el cole. Y el cole de Juan Ramón Jiménez para mí ha sido muy importante porque aquí he vivido muchas experiencias, tanto buenas como malas, pero sobre todo buenas. Y también tengo muchos compañeros que me han dejado huella y siempre me he sentido muy bien y como en una gran familia. Feliz aniversario al Colegio Juan Ramón Jiménez. Hola, soy María José Bermejo y he pertenecido al Colegio Juan Ramón Jiménez de Cartaya durante 20 años. Durante todo este tiempo he sido maestra de educación infantil y guardo muy buenos recuerdos de todos los años que he estado allí y que he compartido con todos los compañeros y compañeras de ese cole. Además, me siento muy agradecida por todo el cariño que me han dado en todo este tiempo y todo y cada uno de ellos. Bueno, pues me hace mucha ilusión participar en este vídeo de reconocimiento y de aniversario, de conmemoración al Juan Ramón Jiménez, porque para mí fue un lugar muy especial durante muchos años. Yo pertenecía a la Asociación de Madres y Padres AMPA de ese Juan Ramón Jiménez. Por último fui su presidenta y viví muchos años junto con un gran equipo de personas que ayudaban y colaboraban a que ese centro fuese pionero en muchas actividades y que fuésemos un poco referente de otros centros. Solo tengo palabras de agradecimiento pues para todos. Por supuestísimo, el centro no sería nadie sin Domingo y sin Cristóbal, que creo que tienen dividida su vida entre el centro y sus casas, porque creo que son un tándem fantástico, siempre dispuestos a todo y que hacen que ese centro pues sea acogedor y sea lo magnífico y lo maravilloso que es. Bueno, por último yo quería darle las gracias infinitas al equipo directivo, a Mari Carmen, a Ana, pero sobre todo a mi Antonia, sobre todo a Toñi, porque no tengo adjetivos suficientes para hablar de ella. Creo que es una persona de bandera en todos los sentidos, creo que es luchadora incansable, creo que tiene un gran adjetivo para mí, que es prudente, discreta, tenaz y que hace que ese centro sea hoy en día lo que es. Nada, espero y deseo que se celebre un aniversario como el Juan Ramón Jiménez se merece. Un saludo. (Risa)
Buenas, soy Toñi, soy la directora del Colegio Juan Ramón Jiménez de Cartaya y voy a hablar un poquito sobre qué significa este centro para mí. Para mí, el Juan Ramón Jiménez es como si fuera mi segunda casa. Primero, por los años que llevo aquí trabajando, llegué en el 2011 y llevo 12 años, en los cuales pues guardo con muchísimo cariño vivencias, experiencias y momentos inolvidables, pues tanto con mis alumnos, con padres y madres, con familia y con mis compañeros. Era la especialista de música del cole antes de ser directora y como tal pues he disfrutado muchísimo preparando actividades musicales que han sido pues han hecho las delicias de todos los niños y niñas que disfrutaban con la materia que yo impartía, bailes, canciones, teatro, musicales, y la verdad que guardo un grato recuerdo de todos los niños y niñas que han pasado por mi clase de música, pero especialmente guardo en un especial rincón de mi corazón a todos los niños que han formado parte de mis tutorías, porque con ellos siempre he sido tutora antes de ser directora y he tenido un vínculo muy estrecho tanto con mis niños y niñas como con mis familias. Sé que ya hoy en día pues son niños mayores, pero me agrada muchísimo cada vez que se acuerdan de mí y vienen por el colegio para saludarme. Os presentamos a nuestro coro del cole, que va a actuar en la plaza chica de nuestro pueblo. Posteriormente accedí al puesto de la dirección en un momento, pues la verdad, un poco complicado del centro, pero yo asumí como un reto personal y profesional, que fue muy duro, los comienzos fueron muy duros y además en mi periodo de directora pues me ha tocado vivir situaciones muy complicadas, como por ejemplo la pandemia, dirigir el centro desde mi casa, el COVID, el posterior, la apertura de los centros tras el COVID, la inundación y, bueno, situaciones que hemos tenido que aprender mi equipo y yo, Analdón, Mari Carmen y ahora pues el maestro Luis, que es el actual jefe de estudio, hemos tenido que aprender porque eran situaciones nuevas para nosotros y hemos tenido que aprender a solventarlas sobre la marcha sin ningún tipo de experiencia previa. Por otro lado, he de decir que esta experiencia de ser la directora de este colegio ha sido muy dura, muy difícil, pero también ha sido muy gratificante en el sentido de que he aprendido mucho, muchísimo, de mis compañeros, de los padres, de la relación entre los alumnos, entre la relación de los centros, entre otros centros, con la delegación, con la consejería, con otras instituciones. La visión que se tiene desde un equipo directivo es mucho más amplia que la que se puede tener desde la perspectiva de un maestro o incluso de un padre o madre. Entonces, yo a nivel de compañeros siempre digo que todos los maestros y maestras deberían de pasar por un equipo directivo para ver cómo se visualiza y cómo se entiende la situación del centro desde aquí. Y para mí eso ha sido un enriquecimiento personal muy grande. Solventar y enfrentarme a todo ese tipo de situaciones me ha hecho crecer como persona. Aparte, la relación con todos mis compañeros y compañeras han sido fantásticas. Hay un buen ambiente fantástico entre los compañeros y de hecho pues compañeros que se van, que vuelven, que terminan en otro centro y vuelven a pedir el centro y terminan otra vez aquí y siempre formamos una gran familia, los que estaban, los que se fueron y los que continuamos.
en ese sentido, pues me siento muy afortunada de pertenecer a este gran claustro que es la familia de Juan Ramón Jiménez. Este año he tenido la oportunidad de renovar mi proyecto de dirección. Desde un principio, desde un primer momento, me planteé como principal objetivo hacer de este centro un colegio de referencia a nivel provincial, y gracias al equipo humano que tenemos aquí, pues yo creo que está siendo posible, porque estamos siendo referentes en muchas buenas prácticas a nivel provincial, gracias a los maestros y maestras que se dejan la piel en el trabajo de esta aula. Y todo eso, pues, evidentemente repercute en la calidad de la enseñanza que se imparte y los aprendizajes que los niños y niñas adquieren. Por último, pues decir que me siento muy orgullosa de que en este curso escolar y el pasado haya podido tener la oportunidad de celebrar por todo lo alto el aniversario, el 50 aniversario de este centro. En su día, pues, conmemoraron el 25 aniversario el claustro de maestros y maestras que estaban en aquella época. Y para mí ha sido un honor y un placer poder contar con el personal de este centro, antiguos maestros y maestras, personas que todavía, pues, guardan en un rinconcito de su alma este colegio, porque el Juan Ramón Jiménez ha formado parte de la vida de muchas personas, de alumnos y alumnas que están participando en este documental. Me siento muy orgullosa de las actividades que se están llevando a cabo dentro de nuestro centro, la Olimpiada, el recital de villancico y ahora el documental y otras muchas para conmemorar esta efeméride tan importante que confiere su lugar a nuestro centro dentro de la localidad. Yo me siento muy orgullosa de ser la directora del Colegio Juan Ramón Jiménez de Cartaya, que es el colegio más grande de la localidad. Y yo felicito desde aquí a toda la comunidad educativa, muchísimas felicidades, porque todos y todas formamos parte de esta gran familia que es el Colegio Juan Ramón Jiménez. Me satisface mucho presentar el recital de villancico con motivo de nuestro 50 aniversario del colegio, que es nuestro cumple del colegio, 50 años, y hemos podido tener la suerte de hacer el recital este año en vez de en el cole, en el teatro. Y quiero dar las gracias al área de cultura y a la gerencia del teatro que nos han permitido estar hoy aquí y poder disfrutar de este marco, pues, para la actuación del coro y de los villancicos que han ganado en el concurso de villancicos. Son 6 villancicos que hemos preparado con la rondalla Amigos de la Música, que son nuestros abuelos que llevan ya muchos años participando con nosotros en el coro, y quiero un fuerte aplauso para ellos. Yeah.
Hola, yo soy Lola Robles, soy maestra de primaria y estuve en el Juan Ramón Jiménez durante 12 cursos, en el Juan Ramón Jiménez de Cartaya, y puedo decir que fue prácticamente mi cole porque allí me formé y viví muchísima cantidad de experiencias docentes, porque es un cole que a pesar de ser muy grande, está muy vivo, se celebra todo lo celebrable, es un cole que se sube a todos los trenes y si no hay, se inventa el tren. Y se caracteriza por eso, ¿no? Porque tiene muchas actividades y además tiene un alumnado que es muy diverso. Nos podemos encontrar en sus clases niños y niñas con niveles diferentes, capacidades diferentes, intereses distintos, familias distintas, culturas distintas, y eso hace que sea un contexto súper rico, pero también muy complejo. Y que los maestros y maestras que trabajan con esos grupos lo llevan hacia adelante, consiguen que aprendan sus contenidos y además convivan, se convierten en superhéroes o en superheroínas. Y yo, orgullosa, he formado parte de ese gran grupo de superhéroes y superheroínas. Y de haber experimentado, pues, ya he formado parte de tantas actividades, como recuerdo las últimas, la pintura en los muros, tenía su programa de radio, actividades lúdico-deportivas de toda índole, el día del flamenco. Y de entre todas, para mí me gustaban mucho los villancicos, el coro de villancicos que preparaba la señora Toñi y que cantaba con los abuelillos y su instrumento de cuerda. Tenía un repertorio chulísimo. Y nada, desde aquí felicidades por vuestro 50 aniversario y un beso muy grande a los que estuvieron, a los maestros y maestras que estuvieron conmigo y a los nuevos, que algunos también las conozco. Un beso. Hola, ¿qué hay? Soy Luis Benítez. Estoy aquí en el centro, en el Colegio Juan Ramón Jiménez, desde hace 20 años. Fue mi segundo destino definitivo y me apetecía muchísimo felicitar al centro en su 50 aniversario. Yo he pasado por aquí en diferentes puestos, desde especialista de educación física, jefatura de estudios y tutoría, y he aprendido una barbaridad de todos mis compañeros. Tengo la suerte de compartir el centro y mi trabajo con compañeros definitivos y compañeros que se incorporan todos los años, que aportan un aire fresco y peculiar a este centro. Es un centro que siempre me ha parecido muy familiar, que acoge a todo el profesorado con gran cariño y que intentamos trabajar de buen rollete y buscando siempre todas las innovaciones. Así que espero que tenga otros 50 años y que todo el profesorado que se acerque a este centro disfrute de esta dinámica tan maravillosa. Venga, muchas gracias y felicidades, Juan Ramón. Hola, yo soy Verónica, soy maestra de educación infantil y llevo aquí en el cole 15 años. Por mí han pasado muchas promociones, he visto crecer muchos niños y niñas y mi experiencia en este centro ha sido siempre muy positiva, porque siempre me he sentido muy arropada por mis compañeros y compañeras y muy a gusto. Así que por ello, pues, feliz cumple por esos 50 años. Besito. Hola, me llamo Mari Carmen, soy maestra de infantil desde que llegué al cole Juan Ramón. Llegué hace 11 años, por mí han pasado 3 promociones de alumnos y alumnas y he trabajado muy a gusto en el equipo de infantil de este colegio. Hace 5 años, la directora Toñi me propuso formar parte de su equipo directivo como secretaria. Empecé con un montón de dudas y miedos en el puesto, pero poco a poco la verdad que nos ha ido muy bien, hemos superado cosas muy, muy difíciles en el camino, pero también está siendo muy positivo y estamos aprendiendo juntos muchísimo en el equipo. Para mí el Juanra es como mi segunda casa, como mi segunda familia, me siento muy a gusto con mis compañeros y con mis compañeras, y todos juntos pues ya vamos para adelante este barco, como dice nuestra directora, a buen puerto. Así que nada, encantada de formar parte de esta familia, de haber conocido a tantas personas que han pasado por este centro, y nada,
que felicidades a nuestro cole. ¡Feliz 50 aniversario! Hola, soy Milagro, soy una de las PP del cole y llevo aquí 25 años. Hola, yo soy María, soy AL, vine para un curso escolar y ya llevo 3 aquí. Y queremos desde el aula de PT y AL desearle al cole ¡Feliz cumpleaños! ¡Adiós! ¡Hasta siempre! ¡Hasta otra! Salomé Carrasco, soy maestra de educación especial y llegué al Colegio Juan Ramón Jiménez en el curso 2008-2009 para poner en marcha el primer aula específica de primaria de la localidad. Allí pasé 9 años y después me pasé a integración. Sigo trabajando en lo que todos conocemos como la casita y me siento muy orgullosa de mi trabajo y de los años que pasé en el aula específica. Por eso quiero dedicar este 50 aniversario y este homenaje a todos los alumnos y a todos los familiares que han pasado por la casita. Gracias. Hola, yo soy la maestra Ángela. Llevo en el cole 11 años y este curso tengo un primero de primaria. Yo soy Lourdes, llevo en este colegio 12 años y tengo también un primero de primaria. Yo soy Rocío y también estoy con ellas en primero. ¿Y qué significa para nosotros trabajar en el Juan Ramón Jiménez? Para mí, sin dudarlo, es venir a trabajar como si estuviera en casa. Es mi familia. Mis compañeros son mi familia para mí. Para mí es como la palabra amistad. La verdad es que aquí he hecho muchos amigos y me siento como dice Ángela, me siento como si estuviera en mi casa. Para mí, entrega y compañerismo. Siempre encontrar una ayuda entre mis compañeros. ¡Feliz aniversario! Hola, soy la maestra Fátima. Durante estos 10 cursos en este colegio Juan Ramón Jiménez he experimentado momentos inolvidables. He tenido el privilegio de conocer a personas excepcionales que han pasado por aquí, las cuales a día de hoy forman parte de mi vida. Cada día al entrar por estas puertas, pues me siento rodeada de personas que me acogen y me hacen sentir como en casa. Por último, me gustaría expresar mi agradecimiento a las familias y al alumnado y sobre todo a mis compañeros. Y nada, feliz 50 aniversario, Colegio Juan Ramón Jiménez, vuestra historia es parte de mi historia. Hola, me llamo Naldón y llevo en este centro 10 años. Sí, este es mi curso número 10. Pedí este centro mientras que estaba trabajando en Huelva porque mi amiga Rocío Díaz siempre me hablaba de lo bien que estaba en este colegio y entonces lo pedí. Y un día, como otro cualquiera, trabajando en el Pilar Martínez Cruz de Huelva, ella me dio la noticia que me habían concedido el centro. Entonces, en septiembre empecé con ella. Tenía que elegir entre ser tutora de primero o tutora de tercero, y me decanté por tercero. Y llevé a ese grupo de niños hasta sexto, con mi compañera Toñi, y también estaba de compañera con Rosa Rodríguez. Y la verdad que estuve muy bien, preparamos la graduación, nos fuimos de excursión a Madrid, y al año siguiente nos aventuramos en meternos en el equipo directivo de este colegio. Sin tener ninguna experiencia ni tener idea, nos tiramos a la piscina, pero de cabeza. Y fue la primera vez que a la cabeza de este colegio había una mujer. Y la verdad que fue un año muy, muy duro. No fue nada fácil, pero lo fuimos sacando hacia adelante. De jefa de estudio he estado 5 años
y luego ya este año vuelvo a ser tutora, a meterme en las clases de lleno y estar con mis niños. Este es el tercer curso que llevo con ellos, no, el segundo curso que llevo con ellos, los cogí en segundo, en tercero, este es cuarto, llevo 3 años con ellos y la verdad que estoy encantada. Son como mis 24 pollitos, que donde voy yo van ellos, y la verdad que tenemos una relación muy estrecha y estoy muy a gusto con ellos. ¿Por qué Cartaya? Pues porque las personas que hay aquí no son mis compañeros, son como parte de mi familia, como cuando tú estás en una comida familiar y tienes una mesa muy larga y está tu primo, tu abuela, tu tío, y entras y los conoces y simplemente con una mirada sabes qué les pasa, o si te pasa algo a ti, sabes que vas a encontrar apoyo o un abrazo, entonces estoy muy a gusto. ¿Cuánto tiempo me quedaré? No lo sé, pero de momento estoy muy bien y nada, a seguir cumpliendo años y ver cómo el centro mejora curso a curso y que yo lo vea. ¡Feliz cumpleaños! Hola, soy Cristina Lagares, soy maestra de infantil del Colegio Juan Ramón Jiménez. Llevo aquí ya 6 años y mi experiencia aquí pues es fantástica porque considero el claustro de Juan Ramón Jiménez como mi segunda familia. Cuando vine y me dieron este destino, pues al ver el cole tan grande pensé que esto iba a ser pues el Rosal de la Aurora, pero no ha sido así. Tengo compañeros fantásticos, el ambiente es buenísimo, somos un claustro muy comprometido y funcionamos estupendamente. ¡Feliz aniversario! Soy Ausi, soy orientadora del colegio Juan Ramón Jiménez, y si tengo que contestar a la pregunta que es para mí Juan Ramón Jiménez, pues escuela, porque es uno de los primeros sitios donde empecé a trabajar de orientadora ya funcionaria, y es el sitio donde seguimos aprendiendo cada día. Es también ilusión, porque siempre terminamos el curso con nuevas ideas para mejorar, para empezar a hacer cosas distintas al siguiente curso. A veces también es arropo, porque hay compañeros que saben acompañarte, que saben agradecerte y que sirven de apoyo. Y a veces es tormento, porque también hay días en los que decimos, ¿qué hago yo aquí con los quebraderos que da un colegio pues tan grande y tan potente como este, ¿no? Pero por encima de todo, considero a Juan Ramón Jiménez como algo mío y por eso es el sitio donde quiero seguir estando, aprendiendo y trabajando con pues el gran equipo profesional con el que cuenta este colegio. ¡Feliz 50 aniversario, Juan Ramón Jiménez! Hola, good morning, hello, everybody. Soy la señora Silvia, llevo en el colegio unos 5 años o así. La verdad que estoy muy a gusto. Lo primero que veo es que en el cole hay mucho cariño, cariño por los profesores, cariños con los niños. Es un colegio en el que te sientes muy acogida. El Juan Ramón, pues es una familia. ¡Feliz aniversario! Buenas tardes, soy Belén Crespo, maestra del CEI Juan Ramón Jiménez de Cartaya. Y bueno, ya son 5 cursos los que llevo aquí. Sin duda, este colegio siempre será especial para mí y lo voy a recordar porque aquí me he estrenado como maestra y a día de hoy, pues, la gran banda sonora de mi vida son los ruidos que escucho en el recreo y en estas paredes. Reto, logro, algún que otro lloro y muchos momentos felices y muchas sonrisas llenas de verdad. Así que eternamente agradecida. Muchas gracias, Juan Ramón. Muchas gracias, Cartaya. A seguir celebrando muchos años más. ¡Feliz 50 cumpleaños! ¡Uf! ¡Madre mía! ¿Cuántas cosas han podido vivir en este colegio? ¿Qué pasará en los próximos 50 años? ¿Qué viviremos? No corras, vete despacio, que donde tienes que llegar es a ti mismo. Alguien como tú no se olvida,
Gracias por todo.